ofensiva contra el hurto y el homicidio en Bogotá. El ministro de Defensa anunció un importante refuerzo para la capital. Aquí estamos respondiendo coyunturalmente con esta fuerza especial de intervención con 1.500 hombres de las especialidades nacionales que vienen a la ciudad, pero al mismo tiempo estamos fortaleciendo las capacidades estructurales, como lo hemos dicho, 4.000 hombres deben quedar nuevos, incorporados al pie de fuerza a lo largo de este año y hasta el próximo. 5 generales de la policía estarán al frente del nuevo plan de choque contra la criminalidad en Bogotá. Identificaron a colombianos y ciudadanos extranjeros integrantes de bandas delincuenciales. Y en muchas hemos encontrado que hay colombianos que se quieren pasar por venezolanos para no ser identificados o evadir esa responsabilidad que tienen. Colombianos y venezolanos que cometen un crimen tienen responsabilidad y deben pagar, y en ese sentido opera nuestra Policía Nacional. Asimismo, se han registrado varias capturas de ciudadanos extranjeros. Específicamente, venezolanos han sido capturados en el presente año en la ciudad de Bogotá. Hablamos de 2.474 personas. De estas, han quedado con medida intramural 160. Las autoridades agregaron que se tienen focalizados 1.007 puntos priorizados por hurto violento y homicidio en la ciudad.